dan saludazos nuevamente, amigos. Ahí seguimos aprovechando este tiempo, pues que estamos descansando. Voy a mostrarles una pequeña receta, ¿verdad? También pues le hacemos ahí a la cocina, aparte de hacer foto y video, pues saludazos a todos los amigos que nos están viendo. Voy a compartirles esta receta de unos nopales con huevos ahogados. Y vamos a procurar ocupar los productos de aquí de la región lo más que se pueda. Aquí tenemos unos huevos criollos de acá, de las gallinitas que están acá atrás de la casa. A ver si podemos mostrarles unos nopalitos igual de aquí de la comunidad, ¿verdad? Y unos tomatitos ahí que conseguimos en el mercado de Sogocho, ahí de los de San Mateo Cajono. Saludazos ahí, amigos. Mira qué chulada de tomates. Pues ahí está, de San Mateo Cajonos. Y pues para acompañarlo también, para moler esta salsita, este caldito, pues vamos a ocupar unos chiles guajillos, unos dientes de ajo y un trozo de cebolla. Y también el epazote, ¿verdad? Un poco de epazote, no se va a ocupar todo. Igual el epazote es de aquí del jardincito, aprovechar, le digo, lo más que se pueda. Y un chile jalapeño. Pues vamos a comenzar, voy a mostrarles poco a poco cómo va el proceso. Seguimos. Bueno, pues para comenzar vamos a poner fuego. Ya les había mostrado de estos conitos que sirven mucho para empezar la lumbre. Vamos a poner el fuego y vamos a poner a hervir los nopales. Los vamos a cortar en cuadritos. De haber picado los nopales, vamos a ponerlos a hervir. Ya te pusimos el agua. Ya que estén bien hervidos, pues los sacamos nuevamente, los escurrimos. Y aparte, ahorita vamos a poner el caldo. Ahora vamos a preparar el caldillo. Vamos, mientras se está poniendo a hervir los nopales, vamos a limpiar estos chiles guajillos. Y también los ponemos en agua caliente para que se remojen un poco, ya sabemos, ¿verdad? Vamos a moler los tomates. Vamos a cortarlos por trozos para que se puedan moler bien. Tenemos un trozo de chile jalapeño, igual una parte. Tratar de quitarle lo que es la venita, porque eso es lo que pica más, ¿verdad? No más. Un poco ahí para darle el saborcito. Tenemos un pedazo de cebolla. ¿Está? Y ahora tres dientes de ajo. Vamos a limpiarlos primero. Uno. Acá le agregamos un poco de agua. Ponemos un cálculo. Bueno, pues ya seguimos avanzando pues con esta comidita. Ya molimos los ingredientes, ahora vamos a licuarlo un poco. Ya sacamos también los nopales a escurrir y a lavarse los nopales, ya que pues ustedes saben tienen bueno, ya terminamos de colarlo ahí, ¿verdad? Para que pues es, depende de cada quien, ya es el gusto, ¿no? De licuar esta parte, porque a veces viene con mucho pedacitos de guajillo que no se muele bien. Ahora le agregamos un poquito de sal al gusto, ahí calculándole como una cucharadita y media por ahí, dependiendo. Ahorita vamos checando y le vamos a agregar ahora el epazote, unas ramitas igual de epazote. Este tanto para que le dé el saborcito. Ahí va. Y ahorita que empiece a hervir, ya le agregamos nuevamente los nopales ya lavaditos, hervidos, y van los huevos. Bueno, ahora que ya empezó a hervir, vamos a agregar los nopalitos nuevamente. Ya los cocimos hace rato.
Este es para que el caldo no quede muy espeso, porque ya sabemos pues que los nopales sueltan su babita, su rebaba. Entonces, que vuelva a hervir lo más que se pueda para poner los huevos. Bueno, y por último, ahora que ya está, vemos que está hierve. Viene el momento de, viene lo chido, viene el momento de echar los huevos al caldillo. Estos huevos, como ya mencionamos, son huevos criollos. Y ahí van directo al caldillo, así como está hirviendo. Vamos sumergiendo entonces estos huevos. Tiene que ser a flama alta para que pues se cocinen bien. Nos vamos esparciendo por toda la olla. Vamos a probarle cómo está de sal mientras sigue hirviendo. Todo está bien, así que solo vamos a esperar otra vez alrededor de unos 5 minutos que esté hirviendo a esa flama y estará listo para saborear. Pues ahí está este caldito de nopales con huevos ahogados. Ha pasado estos minutos y ya está listo este caldito. Vamos a empezar a apagar las leñas, ya que ha quedado nuestro caldo. Es hora de disfrutar y de darle la probadita. Dale pues, ha llegado este gran momento de darle la probadita. Miren, ya están aquí los nopalitos. ¿Ahí está? Con todo ese sabor natural de la leña, aquí donde la cocimos, los huevitos, los nopales. Pues ahí lo dejamos, paisanos, saludos, seguimos.